Buenas tardes, mi nombre es Josué Castillejos, soy alumno del ENDIT en línea. El trabajo correspondiente al día de hoy va a ser un test de coordinación para la materia de bases científicas. Los chicos que nos van a ayudar son de la octava categoría o de la octava división de los Leones Negros de la UDG. Son chicos nacidos en el 2000 y en el 2004. Vamos a iniciar. Adelante, chicos. Por favor, párense todos en una línea. Dense espacio. Sepárense más, por favor. Vamos a iniciar con una evaluación de equilibrio. Se van a parar sobre el pie derecho. Uno lo van a levantar, se lo van a tomar con el brazo. Van a cerrar los ojos y les voy a tomar el tiempo. Por favor, guarden el equilibrio, controlen el cuerpo para no bajar la otra pierna. ¿Dale? Yo les digo cuando ya. Ya. Cierren los ojos. Cambio. La otra pierna. Muy bien. Cambio. Ahora, empezamos con Isaac. Profe, ¿me pasas una pelota, por favor? Gracias. Ahora te vas a parar sobre el pie que tú quieras y te voy a tirar la pelota a la otra pierna y me la vas a regresar de primera. No puedes bajar el otro pie, tienes que guardar el equilibrio. ¿Dale? Son 5 pelotas de cada pierna. Empezamos. 5, muy bien, con la otra pierna. 1, 2, muy bien. 3, muy bien. 4, muy bien. 5, muy bien, hijo. Adelante. 1, 2, muy bien. 3, 4, 5, la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Pasamos, excelente. Muy bien, equilibrio, guarda el equilibrio. Con los brazos también ayúdese para equilibrarse. Muy bien. No bajes la pierna. Otra pierna. Uno. Ojo con la pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Uno. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Uno. Guarda el equilibrio. Guarda el equilibrio. Tres. Muy bien. Cuatro. Otra vez. Otra vez. Cinco. Muy bien. 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, manejo los brazos también para controlar el cuerpo, 2, 3, 4, 5, muy bien, ahora va de cabeza, parado sobre un solo pie, ¿sale? Controle, 1, 2, 3, 4, 5, excelente, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, con la otra pierna, 1, 2, 3, muy bien, 4, 5, seguimos, 1, guarda el equilibrio, 2, 3, 4, 5, con la otra pierna, 1, esa es, 2, muy bien, 3, 4, 5, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, falta la otra, pero va, 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, seguimos, 1, la mano, 2, 3, 4, 5, otra vez, muy bien, 1, 2, 3, 4, eso, 5, muy bien, pasamos al siguiente trabajo, trabajo de coordinación, vengan,
de este lado, por favor. Vamos a hacer esquí. ¿Sí? Dos pasos. Paso derecho y paso izquierdo en el mismo arco. Voy a poner el equipo. ¿Quedó? Sí. Lo importante.
Pasamos al otro trabajo. Aquí también vamos a esperar. Aquí también vamos a hacer otra conducción. Más cerca para que me escuchen. Pero ahora va a ser en el slalom más grande. Aquí van a ir conduciendo a través de los conos. Pueden usar las dos piernas. Cuando llega aquí, de regreso. ¿Ves? Ida y vuelta. ¿Lo más rápido? Lo más rápido que se pueda. ¿Sí? Control de pelota. Que no se me vaya. La llevo pegadita al pie. Porque si la largo, si me voy a ir hasta allá, me voy a tardar más tiempo. Entonces, control de pelota, ¿sí? Permíteme tantito, aquí sí les voy a evaluar el tiempo. Permíteme, ¿eh? ¿Estás listo? A ver quién lo hace más rápido. ¿Sale? ¡Sale! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Rapidez! ¿Sí? Que no se vaya la pelota. Muy bien. Vuelta, de regreso. Muy bien. Va. Sí. Muy bien. 22 segundos. Casi 22 segundos, 94 centésimas. Espérame, permíteme, yo te doy la salida. A mi voz. ¡Ya! Sigue, rapidez, control de pelota, muy bien, muy buen ritmo, 22:53, más rápido, permíteme, a mi voz. ¡Ya! ¡Rápido! Sí, rapidez y control de pelota. Muy bien. Usa las dos piernas. Conduce con las dos piernas. Muy bien, sigue. Ya casi. 22:70. Muy bien. Va, permíteme. A mi voz. ¡Ya! Sí, control de pelota. Sí, que no se te vaya. Muy bien. Ahí va. Sigue. Las dos piernas. 22:79. ¿Cuánto? 39. A ver, aquí dice que es más rápido que yo. Están parejos, permíteme, yo te doy la salida. A mi voz. ¡Ya! Muy bien. ¿Sí? Rápido. Ahí va. Sí. 22:70. Bueno, muy bien, chicos. Vengan. A la cámara. Vengan.
la mano. Bueno, llegamos al final del test. Agradecer a los chicos que me ayudaron, la octava división, a su profesor, y las evaluaciones y las conclusiones se mandarán por escrito. Muchas gracias.